Conoce a los Bursin, la familia del actor de Lo Fishing Der incluye un ingeniero viajero, una entregada a ayudar a los demás y una empresaria de Montreal. El actor de Lo Fishing Der ha tenido una infancia atípica al crecer en diferentes países y gracias a la educación que le dieron sus padres. Para Keran Bursin la familia es lo primero. Ha hablado del amor que siente por ellos en múltiples ocasiones, la última de ellas en una entrevista con Ikaye de Kalmasl. Tenemos una relación muy cercana. Nos queremos mucho. Vivíamos en el extranjero y siempre nos mudábamos. Estábamos solos nosotros cuatro. Al crecer, nuestra relación se convirtió en amistad. Aprendí muchas de las cosas que sé de mi familia, asegura el protagonista de Lo Fishing Der. Su infancia no fue como la de cualquier otro niño normal. Cada dos o tres años tenían que mudarse a un nuevo destino, por lo que no conseguía establecer amistades duraderas. Para eso ya estaba su hermana Melis y sus padres. Juntos celebraron fiestas de cumpleaños, Navidad, carnavales. Sabían pasárselo bien estuvieran donde estuviesen. Aquí recopilamos las curiosidades de la familia Bursin, la que, por cierto, ha acogido a Handercel con los brazos abiertos. Un padre ingeniero que se llevó a su familia a recorrer mundo. El padre de Keran Bursin se llama Pamir y es ingeniero en una importante petrolera. Su profesión fue la culpable de que él y su esposa tuviesen que viajar por todo el mundo con sus dos hijos a cuestas. Tanto Keran como su hermana Melis crecieron viendo otras culturas y teniendo que abrir su mente para aceptar, de tanto en tanto, una realidad totalmente diferente a la que conocían. Ambos se lo agradecen mucho, a pesar del lado negativo de haber crecido sin un grupo de amigos. En una entrevista con Ikaye de Kalmasl, Keran confiesa que fue su padre el que más se opuso a la idea de convertirse en actor, principalmente porque sabía lo duro que era meter el pie en esa profesión. Aunque siempre respetó su decisión, prefería que consiguiera un trabajo más estable, donde no tuviese que pasar por decenas de audiciones antes de hacerse con un papel. El otro camino que escogió el actor fue el de la publicidad, pero pronto se dio cuenta de que no era lo suyo y se lanzó a la interpretación. Una madre que se vuelca en los demás. Los Bursin decidieron seguir el trabajo de Pamir, lo que supuso que Zigden Bursin, la madre del actor, no pudiese desarrollar una carrera. En su lugar, se dedicó a ayudar a los demás en diferentes causas benéficas. Estoy orgulloso de ella. Poder ayudar a los demás y hacerles la vida más fácil es uno de los valores más importantes. También nos lo inculcó, cuenta el intérprete en una entrevista con Reportage Gazetesi en 2015. Era importante para Zigdem que sus hijos conociesen vidas más duras que la suya. Nos llevó a Kosovo durante la guerra para que nos diésemos cuenta de que la vida no solo es la vida que vivimos. Zigdem fue una de las razones de que se confirmara la relación entre Keran y Handercel, ya que empezó a seguir a la actriz en redes sociales durante sus vacaciones en Maldivas. Este gesto no pasó inadvertido y fueron muchos los que se dieron cuenta de que la actriz ya había recibido el beneplácito de su suegra. Melis Bursin, la hermana que vive en Montreal. La gran amiga y confidente de Keran Bursin siempre ha sido su hermana Melis.
crecieron juntos y compartieron la soledad de varios de sus años más importantes, por lo que su relación es muy estrecha. No se han visto desde que empezó la pandemia y Kerem ha comentado en varias ocasiones lo mucho que la echa de menos. A ella y a su sobrino. Porque si la pasión de Hande es su sobrina Mavi, la de Kerem es el pequeño Teo, de 2 años. Melis vive en Canadá, en concreto en Montreal. Es empresaria y ha lanzado una línea de ropa para niños llamada Little Foodie Style. El nombre viene, suponemos, del aprendizaje de su hijo con la comida, ya que la cuenta de la marca también comparte ideas de recetas para los más pequeños de la casa.